Comandante Orrián Quintero, al momento un incendio en el barrio Samaria, un punto conocido como la invasión, al menos 6 viviendas afectadas, no tenemos reporte de lesionados en la zona, afectación pues total en las viviendas. Se pudo llegar al sitio, por fortuna la disposición de hidrantes en la zona que se hizo hace algunos meses ayuda a que tengamos suficiente agua para controlar el fuego, y ese es el balance del momento. ¿Cuál es su nombre completo? Santa Mónica Giraldo. Santa Mónica Giraldo, cuéntenos cómo fue lo del incendio, dónde estaba. No sabemos qué fue lo que se produjo el incendio. ¿Pero usted tuvo alguna pérdida ahí en el lugar? Sí, todo. ¿Y su casa cuál era? ¿Qué número era? La 85. 85, ¿y qué tenía usted pronto ahí? Todo. Sí. ¿Y cuántas personas vivían en la casa? Dos, mi esposo y yo. ¿Y su esposo dónde estaba en ese momento? Está ahí arriba. ¿Tratando de salvar alguna cosa? No, no se salvó nada porque todo se quemó. ¿Y usted cuándo llevaba viviendo aquí en el barrio? Desde que empezó la migración de la invasión. ¿Y ya le han hablado de pronto de ayuda, de lo que van a hacer con ustedes, van a colaborar? Nada. Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio de Manizales. Recibimos una notificación por parte de la comunidad del Cuerpo Oficial de Bomberos en el cual se presentó un incendio estructural en el barrio Samaria. Inmediatamente, por instrucciones del alcalde Jorge Eduardo Rojas, realizamos todo el despliegue operativo por parte de la estación de bomberos Palo Grande, bomberos fundadores, de igual manera toda la activación del sistema de emergencias médicas de teleasistencia. Se realizó el respectivo desplazamiento con el apoyo de Deponal y comenzamos a realizar la respectiva intervención. Afortunadamente, esta administración a inicios de año realizó la instalación de unos hidrantes a las periferias de Samaria con el propósito de poder contener de manera muy rápida estos eventos, y afortunadamente con toda la capacidad operativa logramos atender el incendio. En este momento ya se evitó la propagación, estamos atendiendo los puntos calientes, vamos a comenzar a cuantificar los daños y pérdidas, estamos controlando otros escenarios de riesgo por riesgo eléctrico y otros elementos estructurales, y nos encontramos avanzando con el propósito obviamente de identificar daños y pérdidas y continuar atendiendo a la comunidad, que es lo más importante.